Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí vamos a empezar nuevamente con un video. Que tengo esa costumbre que yo ese teléfono, por errores, he cortado mis videos y por eso me salen así. Pero bueno, dicen que por buscar siempre, bueno, como quiera. Ahí va el dicho, yo nomás estaba presumiendo la carnita. Que ya está bien rica. Uy, qué buena. Ay, nomás qué belleza. Quedamos con ganas de hacer unos chicharrones en Valparaíso. Últimamente que llegaron los, que llegó el muchachito este de ahí con los vecinos, no se decidieron, pues no los hicimos. A mí, a estos que me estoy haciendo, tienen muchos. Estaba partiendo uno que tiene ahí muchas carnitas. A esta también, mira. Tiene sus carnitas, cada chicharroncito. Ya están pasando del sancocho. Miren nomás. Oiga nomás la tronadera. No había tronado nada de hace rato. Pero lo del agua. Ya está empezando ahorita a tronar. Dicen que esta agua, que esta agua que viene, supuestamente viene hasta con hielo, no sabemos exactamente, ¿verdad? Que vaya a caer nieve o no. Pero dicen que sí va a bajar muy frío en estos días. En estos días que viene para esta semana. Ya gracias a Dios ya pasó este fin de semana y no pasó nada. Esperemos en Dios que no caigan la otra, ¿verdad? Pero a lo que se está viendo, viene dando llegues como que ahorita se está sintiendo el airecito ya fresco. Miren nomás, esta es carnita. Es la carnita de la que estoy sacando ahorita. De ahí. Y aquí la agarré. Pero está bien riquísima. Calientita, pero buena. Ay, Dios. Estaban bien congelados estos cueros. Los partí ahorita en la mañana. Fuimos a la ciudad de Dallas a traerlos ayer, pero estaban. Yo a veces estoy loco. Como que pongo el pretexto de que están descongelados y a veces el cuchillo no corta. O muy bueno que esté el canijo nomás en bota. Y como tengo una frisa, los metí a la hielera de ayer a ahora. Y si alcanzaron a congelar poquito porque no batallé para partirlos. Se parten bien bonito como si estuvieran partiendo cajeta. Oh, sí, eso sí, ya no le filo el cuchillo, ¿verdad? Pero no es igual a que nomás bote, camine por arriba al carajo cuchillo y no quedan sal. Muy bonito que jalan. Uno más. Ya pues cuando quieran salir estos jodidos, yo ya llené. Como les digo, tiene muchas carnitas. Y las carnitas ahorita que están blanditas están riquísimas.
Ustedes se han de imaginar. Y que son sabrosas, están sabrosas. Estamos corriendo cinta con nuevamente con 5 minutos. Nuevamente con 5 minutos, porque ahorita el que estaba anterior, se me equivoqué, le pisé en el otro. ¿Qué tiene? Tiene el de parar, sí, tiene el de poner pausa, y me equivoqué en ese, en vez de pisarle bien donde era. Así me ha pasado en los videos otros cuando los corto. Ahí de los inicios, ahí le pisé y se cortó el video. De esta chulada de chicharrones que voy, estoy preparando para ver si me he cortado. Quedó de 9 minutos el otro, ¿verdad? No quedó más, no, que 9. Ay, papá, caliente. Qué momero, mire. No está de aquellos que está un tiernito bien libre, ¿verdad? Pero, ah, qué rico, me imagino. Que tiene carnita, mire, todo esto es pura carne. Todo esto que tiene aquí enfrente, aquí, esto es pura carne. Lo de atrás es lo del cuerito, mire. ¿Se da cuenta? Riquísimo. Ahora voy para la carnita. Wow. Los hice bien delgaditos porque había pedazos que estaban bien gruesos. Pero estaban gruesos y carnudos, mire. Estas son las carnitas que se están soltando de ahí. Miren nomás. ¿Pueden ver ustedes esas bellezas? Wow. Es por eso que a veces se antojan los chicharrones, no crean que por otras cosas. Mire, a ver, no se nos pasa lo mismo ahorita, ¿eh? Como les dije que estaba lloviendo aquí en Athens, no se mira que esté lloviendo, ¿verdad? Porque ya ahorita estuvo pasando la agüita. Pero sí, ahí están los charquitos de agua, miren, se miran ahí donde tiene el asfalto, donde no es cemento. Ahí donde no tiene cemento. Ahí era donde yo parqueaba la troca del trabajo, la que tenía antes de la compañía. Ahí en esa área, desde donde están los botes hasta aquí donde está el árbol este. Ahí quedaba la troca afuera y todo esto quedaba libre para que salieran los carros de aquí de la casa. Este grande cementito que tiene desde allá de la calle hasta acá, mire. Ya es lo único que tiene guapo aquí mi casa, porque si no, mi casa no servirá, pero el de vuelta para los carros sí.
Sí, funciona muy bien. Y aquí está la casita. Y ahora mucha gente este día lunes, mucha gente no va a trabajar, como los que se trabajan afuera en la construcción. Esos también están echando cobija calientita ahorita en su casa. Ve, mire, ahí está casa de mi hermana Chavita. La casita que le vendimos a doña Nelly, mire, ahí está su chulada de casa. Que mucha gente no la quería, y mire esta señora. Se puso de bien, de pechito, y mire. Gracias a Dios ya la acabaron de pagar, ahorita están bien tranquilos, mire. Sin problemas de tener que estar pagando más renta. Nosotros ya nos acabamos la feria, ¿verdad? Pero pues bien contentos porque de perdido estas personas tienen su buena casa. Y vamos a seguir con lo de los chicharrones porque acá ya se oye la tronadera de estos fregados. Miren nomás. Miren nomás cómo están poniendo. Qué chulada, ya se van a poner y yo no tengo nada para echarlos ahorita aquí. Voy a tener que correr por algo allá para adentro porque se están poniendo rapidísimo. Así es que ahorita venimos. Ya fuimos a traer la cosa, pero ahora vamos a necesitar quien los pruebe, porque si no, imagínate. Oh, perdón, le dimos recio. Mi agüita. Ok. Miren nomás. Vamos a ver si ya podemos tronar uno. Lo vamos a dejar que se enfríe un poquito. No, ese tiene manteca, tiene, perdón. Tiene de este. Cuando tienen carnita a veces no truenan. Mire. Ya están queriendo. Ya están queriendo. Pero mis dientes no llevan mucho, pero. Está bien. Mire nomás, este ya va para afuera, mire. Este también, mire. Ahí está, miren.
de esos dos, ¿ya están? Acá están. Estando aquí en el horno, sí. ¿Eh? Estando en el este, sí da unos poquitos, no tiene mucho frío. ¿Cuál es esa sal? Sí, ahora voy a tirar un poquito de esta. A ver si la agarran. Esto toma mucho queso. No, agarran la sal de la manteca, mija. No sean ustedes, de veras. Eso es lo que peleamos siempre. Que esa manteca que se queda en el caso se va para el fondo y no vuelve a salir. Queda abajo, vuelven a salir los chicharrones y se queda abajo. No te vas a alcanzar a la de aquí toda. Ay, mujer, siéntate, llévate esos chicharrones, los perdidos, ¿no? Dejamos los otros, mira. Dicen que... no le eche uno tanta sal, que porque la sal la vuelven a agarrar con la manteca que queda, ¿no es cierto? Ya les he dicho muchas veces, la manteca cuando uno le echa vuelve a tirar chicharrones, la manteca se queda abajo, nunca le agarran los cuervos. Vamos a darle un poquito más de huevo. Como que ahora sí tenía manteca, ahora no, hoy no estamos batallando por la manteca. Bueno, ya salieron los primeros y ahorita vamos a apagar y vamos a regresar al rato. Ya tenemos los nuevos. Ustedes miraron cuando los metí. Ya tenemos los nuevos de vuelta. Ya están agarrando. Ya están empezando a hacer el hervor, mire. Están tiernos todavía, no, todavía no tienen sabor de cocer, ¿verdad? Pero ya que ya lleva sus 5 o 10 minutillos adentro del agua de la manteca, porque ya la manteca ya está agarrando su hervor, su ritmo que agarra siempre para poner bueno los chicharroncitos rápido, ¿verdad? Y eso es de la parte de lo que no pudimos hacer en Valparaíso. Y otra cosa que no exactamente lo quiero hacer en esto, ¿verdad? Pero para las personas que van a ver este video, les voy a aclarar algo también. Miren, hay dos cosas ahí. Sí, está bien. Del señor que yo dije que tenía mucha historia. Tiene mucha historia porque su vida de él fue de comprar y vender animales, ¿verdad? Y la de la doñita, sí. La doñita tiene un tiempecito de como hace unos 2 añitos. Que la doñita ha salido ahí en el tianguis cantando canciones con Piña. Igual que la Londra, ¿verdad? La Dali también. De ella no podemos decir que no. Digo, ella de que es famosa. Gracias a Dios, ¿verdad? Que la viejita ha sabido cantar sus rolitas y se las ha aventado, pues, como ha podido, ¿verdad? Porque aparte de que la señora no ha sido famosa, pues hasta le quedan bien sus canciones, ¿verdad? Le han quedado muy bien sus rolitas que se ha aventado. Ha brindado su casa para Piña, para la güera, para Manuel. Le hace falta tierras lejanas ir a visitarla, a la señora también a su casa, ¿verdad? Para tener todos un video con esta señora famosa de Peñitas de Oriente.
Y primeramente Dios, que haya la chance. Yo también voy a ir a grabar allá con ella. Espero en Dios que me toque esa suerte de poderlo hacer. De poder ir a hacer un video también con ellos ahí en su casita. Que tiene muchas flores de diferentes. Tiene muy bonita, muy arregladita, muy bonita su casa por dentro. Con todo lo que tiene de flores y de todo, ¿verdad? Tiene virgencitas también. Muy bonitas. Espero que yo también pueda ir a hacer ese video. No exactamente profesional como los demás, ¿verdad? Pero espero en Dios de que podamos hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Yo les voy a decir una cosa, yo espero en Diosito de poder ir a hacer ese video. Pero de mi parte mía, ni me vayan a preguntar que si yo cobro. Le dije, no, yo no voy a cobrar primero. Espero en Diosito, espero en Diosito que yo no les vaya a cobrar a nadie por lo de los videos, ¿verdad? Si algún día he recibido unos centavos de una persona, pero porque me los mandó él, porque él quiso mandármelos, pero yo le dije realmente que no, que yo no cobraba, pero su voluntad de él fue mandarme esos centavos. Yo con esos centavos pagué el raite de la persona que me llevó, y con esos mismos centavos a la persona que me llevó, con la gracia de Dios, pude picharle de perdido sus taquitos, ¿verdad? Un lonche para él y para su esposa. Y nos los comimos tranquilos, y gracias a esa persona, que es este Mauro Ruiz. Fue el que nos regaló esos centavos. Ese muchacho está en California. Su papá de él era de aquí de San Martín, y su mamá de él es por ahí de Las Llanas. Entonces fue por eso que nos conocemos a base de mis videos. Salió por ahí, y gracias a Dios que todavía nos sigue, ¿verdad? Todavía seguimos con él. Todavía nos está siguiendo en los videos y nos sigue también por el Face. Y pues esa es la única persona que he recibido, agarrado dinero de con él. Y como les vuelvo a repetir, si algún día yo agarro dinero, va a ser pero que me lo den para ayuda de la gente, no es porque yo me lo voy a gastar. Yo no voy a decir que tengo yo dinero, ¿verdad? Pero con lo poquito que yo me esté dando mi seguro social, con eso yo pienso hacerla para por ahí mis gastos que voy a usar, ¿verdad? Que si yo no puedo ir en mis vehículos porque estén descompuestos, como quiera, hay taxis, ¿verdad? Los taxis llevan a uno. Si es temprano, los taxis lo llevan a uno temprano. Y pues en el mismo taxi hace uno su jale y se regresa uno para atrás. No necesidad de ir a quedarse, ¿verdad? Así es que esperemos en Dios que podamos hacer eso, ¿verdad? Pero, y también, que me disculpen mucho por lo del día 12 de diciembre. Que no les pude hacer el video del día, menos el de la noche, ¿verdad? Hice nomás el de las mañanitas en la iglesia, y pude hacer un pedazo lo que fue de la peregrinación que salió de ahí del Paso del Norte con Tolino, ahí adelantito. Pude hacer un pedazo, les voy a hacer claro, no es que no haya podido, sino que andaba bien malo. Andaba bien, en esos días me enfermé, yo creo de las friadas que agarré allá en la feria. Estuve 2 días o 3 días de haciendo videos allá. Entonces con eso me resfrí bien feo y me puse malo. Entonces yo también no podía andar así, ¿verdad? Y otra cosa, que cuando ando malío así, vieran qué feo me pega también el nervio asiático, pero me pega re bonito, que no me deja ni caminar, ¿verdad? Y pues yo les dije bien claramente que pues todo lo que pudiera, que estuviera a mi alcance, iba a tratar de hacerle la lucha y lo posible para poderlo lograr, pero también estando malo, lo siento mucho que no puedo hacer todas las cosas, ¿verdad? Pude ir a hacer todavía unos videos de las peregrinaciones que suben allá a la Virgen de Guadalupe. En esos días había un rodeo, un jarapeo por ahí en el lienzo ese que tienen ahí, ¿verdad? Donde torean. Y la verdad, no fui allí tampoco, porque pues, si voy allí, iba a perder de hacer este video, pequeño video que hice ahí de la peregrinación, ¿verdad? De los que llegaron, que eran los del Mirador y Peñitas. Yo creo que todos esos gentes maravillas se unieron para poder hacer también ellos esta peregrinación, porque me dijo una señora que la peregrinación de ellos
iban muchas niñas vestidas de virgen. Entonces son las que llevaban la dancita. Yo no le puse a la danza, no le puse a el título al video porque no supe si eran ellos. Si no yo hubiera puesto lo que era el título, hubiera sido lo que era el mirador y las peñitas y lo que es el otro ranchito Maravilla, ¿verdad? Por eso es que no puse de esos títulos porque yo no supe quiénes eran ellos. Entonces, pero como que era gracias a todas las personas nuevamente, todas las personas que están viendo los videos. Les doy gracias porque ese video yo pensaba que no iba a crecer. Gracias a ustedes, ya lo hicieron pasar arriba de mil vistas de lo que es esa pequeña peregrinación, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor tenemos mucha gente del Mirador, mucha gente del ranchito de Peñitas y de Maravillas. Imagino que ese era el video de ellos, como les acabo de decir, ¿verdad? Porque ahí abajo conmigo, un vecino arregló su troca con la Virgen de Guadalupe. También bien bonita, ese día del evento este grande. Entonces, pues ahí entraron, me imagino que todos, ¿verdad? Los que quisieron ir, porque estuvo muy bonita. Realmente, como les acabo de decir, pues yo fui el que tuve mi problema, que no pude caminar y pues se me acortó el camino, como dice el dicho. Se me acortó el camino y ya no pude llegar al destino que yo quería llegar también. Así es que por eso les pido disculpas a todos y, como les digo, también quería ir a... Supe que había un rodeo también aquí arriba del jacalón, arriba de la mesa donde está la báscula, y pues realmente no pude ir también por lo mismo de que estaba grabando también la de una de las que salen de ahí de Contolino. Grabé como unas 4 o 5 peregrinaciones y 3 ya arriba de las que alcancé a grabar, de las que bajaron de allá del Seguro Social y las que bajaron de acá donde está la acá por donde está el banco, están los mares estos. También de por allá salió una peregrinación. Entonces por eso es que no pudimos estar en todo, ¿verdad? Todo, no pudimos hacer todo lo que era, todo lo que eran las fiestas y ese jale, ¿verdad? Sí se pueden hacer muchas cosas y no todo el tiempo se pueden hacer todo. Que yo me di cuenta, mis amigos, compañeros de grabaciones, cuando yo fui a grabar lo de la... Lo de las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, ellos no andaban allí. No sé ellos dónde estarían, ¿verdad? Pero ellos no estuvieron en esas tampoco. Posiblemente ellos tenían otros jales aparte, otros pendientes, ¿verdad? Por eso no pudieron estar por allí. Por eso lo que les digo es que no todos podemos grabar una cosa y todo, ¿verdad? Pero, pues me disculpan. Ahí lo vamos a dejar para la próxima vez. Esperemos que sí lo podemos hacer todo completo, ¿verdad? Y les digo, me tuve que regresar para acá por obligación porque tenía el boleto agarrado para el día 13 de diciembre. La verdad que estaba malo y así como malo me vine. Venía con miedito de que pues ahí en la frontera, pues, mirándome cómo venía, me le hicieran cardíaca. Ya ve que pues le hacen a uno el chequeo y no lo quieran dejar pasar, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo salió bien y llegué bien a mi casa. Y ahorita aquí estoy, miren. Estoy haciendo estos chicharrones aquí en mi casa. Ya saqué lo de un guiso. Y ahorita ya me estoy comiendo los primeros tiernitos que están saliendo. Del siguiente caso. Ya me estoy comiendo este, mire. Riquísimo, mire. Bueno, yo sé que lo más es la concentración, ¿verdad? Pero de que están buenos, están buenísimos. Y aquí estamos. Y ya le digo, ese es el motivo. ¿Por qué no hice eso? Pero espero en Dios que pueda encontrar un boleto para regresarme por México de vuelta. Porque sí tengo 2 rodeos pendientes que quiero ir a grabar. Espero en Dios que lo pueda lograr y ir a hacerlo. Si lo hago,
hay señas de que va a haber, pero si no puedo, pues lo siento mucho, ¿verdad? Le pedí a una muchacha que me grabara lo que pudiera ella, pero pues a veces sí jalan y a veces no quieren jalar, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que algo se pueda hacer. Y aquí estamos nuevamente, miren. Mi siguiente caso, miren. Miren nomás. Qué belleza. Estoy guisando de a poquito por lo mismo para que se hagan bien bonitos y bien buenos. Regresamos en un momento. Y ya volvió a apretar de vuelta la agüita, miren. Esa es la seña de que todos los trabajadores de afuera estén ahora en casa, igual que yo. Y ese cementito que se mira ahí de pasillo para allá. Y yo batí una yarda aquí en mi casa. Y todo eso fue lo que alcancé a echar, mire. Llega hasta la puerta de la cocina. Y ese que está ahí, ese cemento que está sobre la yarda, ese lo echamos que sobró del porche aquel. Cargamos una media yarda extra para echarle todo ese pedacito ahí. Y mire, pues ahí me quedó bien porque pues yo lo arreglé nomás con una tablita, ya me lo traje nomás así, mire. Y salió bien. Media yarda. Lleva piedras grandes y de todo. Y aquí estamos nuevamente con los chicharrones, mire. Ya están tronando de vuelta, mire. Mire nomás. Miren nomás qué chulada. Se van a poner de vuelta buenos. De vuelta buena tarde. De traer algo de vuelta porque ya traje una vez y miren. Bien, quito ya la cuchara. Y ya, la cuchara esta ya no se va a usar, esta ya se usa con puro. Para darles una pasada con este, miren. Mire más. Y no puedo hablarle a mi esposa que venga. Pues es que van a salir de vuelta también, pero pues como le digo. Voy a ir a la carrera por un recipiente a la cocina porque ya tengo.
Discúlpeme que lo dejé solo. Ha quedado la pura manteca ahí. Nada más. Estaba mirando que me llevo los chicharrones. Pues nuevamente, mi gente. Este video quedó de 45 minutos. Ya les platiqué de hace rato lo que pasó. Lo que me pasó conmigo. Por eso no pude hacer videos el día 12 de diciembre. Les pido por favor me disculpen. Pero primeramente Dios, vamos a seguir adelante echándole ganas a este jale, que no desmaye. Y pues nuevamente aquí les dejo. Ahí búsquenme por tierras lejanas. Suscríbanse. Suscríbanse. Hay muchos videos. No crean que nomás los videos que salieron ahora en diciembre. Nomás esos hay, no. Regrésense más para atrásito. Hay más videos. Del tiempo de julio. De que se empezaron las siembras. Hay unos videos de siembra, hay unos videos de raje, hay unos videos de... también de la repasada, y hay unos videos también de ahora que anduvo la tumbadera. Como se vino el hielo muy rápido, ¿verdad? También por ahí están. Y pues nuevamente, hay muchos videos que están bonitos del tiempo de cuando estuvo verde. Es una preciosidad, están una chulada, muy bonitos. Para mí no nomás porque yo los grabe, pero a los paisajes, a como se miran, les quedan muy bonitos. Así es que pueden ver esos videos, recordar aquellos tiempos míos de juventud, de años, de siembras y todo ese jale, por ahí están. Y así es que muchas gracias nuevamente, y búsquenme por Benigno Castañeda ahí en el Face también, ahí me van a encontrar. Ahí los encargo, ¿verdad? Ahí no me van a buscar por tierras lejanas, ahí me buscan por Benigno Castañeda y ahí me encuentran por el Face. Así es que muchas gracias nuevamente y bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos mis suscriptores. Y bendiciones para todas las personas que miran el Face. También muchas gracias. Ahorita acaba de anunciarse una chuy. Una chuya en este teléfono ahorita que estoy viendo, estoy grabando, ¿verdad? Que está viendo los videos también, muchas gracias. Y pues nuevamente, señores, pienso regresar nuevamente para México. Esperemos en Dios que sí haya boleto para salir. Adiós.